Hola, soy Gabriela Castro. Bienvenidos. La Caja Costarricense de Seguro Social enfrenta en la actualidad un momento histórico que avanza con la construcción de una serie de proyectos de infraestructura sanitaria de gran trascendencia para toda la población usuaria en todo el país. Para comentarnos un poco acerca del impacto y las características de este nuevo fortalecimiento institucional, está con nosotros el ingeniero Jorge Granado Soto. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo está, Gabriela? Bien, gracias. Así lo describimos, don Jorge, como un momento histórico en el portafolio de proyectos de la institución. ¿Cuál es el impacto de esta inversión para toda la población usuaria del país? Bueno, sí, estamos hablando de que en estos momentos tenemos un portafolio quinquenal de aproximadamente 176 proyectos y 8 programas. Un portafolio cuyo costo estimado ronda 1 billón de colones, o sea, 1 millón de millones de colones, ¿verdad? Que es una inversión que efectivamente va a venir a fortalecer todas las redes de atención, todos los niveles de atención de la institución, obviamente siempre pensando en brindar una mejor atención a la población usuaria. Y no solo, digamos, con el tema de infraestructura, sino con el tema de equipamiento también. Que es muy importante también. Coméntenos, por favor, cuáles son los principales proyectos. Nos menciona usted que son 175, pero particularmente las características de los principales. Sí, bueno, tenemos proyectos como el Hospital de Punta Arenas, que recientemente hicimos la firma de contrato ya para dar inicio a la construcción. Proyectos como el Hospital de Turrialba, fortalecimiento del Hospital Geriátrico, el nuevo Hospital de Limón, el Hospital de Cartago, una serie de sedes de área muy importantes, también el fideicomiso de obra pública con el Banco de Costa Rica para la ejecución de 30 proyectos del primer nivel de atención de sedes de área. También hay proyectos de equipamiento médico, compra de aceleradores lineales, tomografía, mamografía, proyectos de corte ambiental, proyectos de seguridad humana, también darle seguridad a las instalaciones de la institución, proyectos para la parte administrativa, logística, digamos, las sucursales financieras de la institución. Entonces realmente que hay un portafolio bien diverso de proyectos que obviamente van a venir a brindar mejores servicios o a permitir a la institución brindar mejores servicios a la población. Recientemente nos comentaba también doña Gabriela Murillo, quien es nuestra gerente de infraestructura y tecnologías, sobre esta apuesta institucional con la tendencia constructiva y la de infraestructura sanitaria con un enfoque humanista, que son características particulares de estas sedes que están inspiradas en satisfacer sobre todo las necesidades de las diferentes poblaciones. Coméntenos un poco en qué consiste esto, don Jorge. Sí, bueno, efectivamente nuestro primer foco de atención siempre al desarrollar un proyecto de infraestructura es atender las necesidades que tenga la población del lugar a donde se va a desarrollar el proyecto. Ahora hay poblaciones diversas con necesidades diversas, entonces siempre buscamos pues atender esas necesidades. También tenemos todo el componente digital y tecnológico, ¿verdad?, en los proyectos, con la idea de mejorar procesos, no solo los procesos de atención a los pacientes y a los usuarios, sino también los procesos administrativos, buscar una mayor eficiencia, buscar una reducción, por ejemplo, en el uso de papel, ¿verdad?, y de procesos ya muy manuales, y buscar siempre el tema, digamos, de eficiencia. Entonces también en lo que es tecnología, pues los proyectos vienen con bastantes incorporaciones. Tenemos la incorporación también de variables ambientales, ¿verdad? Como por ejemplo paneles solares, piezas sanitarias, digamos, de bajo consumo, aires acondicionados muy eficientes. Entonces los proyectos pues son integrales, digamos, en que no solamente atienden la necesidad de la población, que es obviamente el factor más preponderante, pero también, digamos, hacen un aporte desde el punto de vista tecnológico y ambiental. Hay algo muy interesante porque, bueno, cuando hablamos de proyectos grandes y recientemente lo hemos escuchado muchísimo, que viene en el Hospital de Punta Arenas, en Turrialba, en el caso de Cartago también, pero este fortalecimiento también, y es muy importante mencionarlo, se extiende también al primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema de salud. En el caso de esta atención primaria, este fortalecimiento, también está fortaleciendo, valga la redundancia, con la construcción de nuevas sedes de áreas de salud, principalmente. Correcto. ¿En cuáles sectores? Bueno, tenemos el fideicomiso, que es para el desarrollo de 30 áreas de salud, que ya está en ejecución y ya el Banco de Costa Rica contrató a la unidad administradora de proyectos. Entonces, es como una línea de producción, digamos, que va en ese sentido, apoyar sobre todo el primer nivel de atención. Pero también desde la gestión interna de la caja tenemos el desarrollo también de áreas de salud. Por ejemplo, en estos momentos tenemos en construcción las áreas de salud de San Isidro Heredia, la de Santa Bárbara Heredia también, tenemos la de Santa Cruz en Guanacaste en procesos de trámite de permisos de construcción para iniciar probablemente a principios de año ya la construcción.
Tenemos también la de Naranjo, que estamos en un proceso de contratación administrativa. Y entonces también estamos haciendo trabajos desde ese punto de vista, tanto no solo con el personal interno de la institución, sino también con este otro vehículo que es el fideicomiso con el Banco. Don Jorge, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Gracias. Bienvenido siempre. Salud. A usted también por su compañía, muchísimas gracias y hasta una próxima entrevista.